Bueno, dicen que Alex Flores le buscó solución al escándalo con una incapacidad, que estaba incapaz cuando se iba a contratar prostitutas en el carro del Estado en las calles de Cartagena para llevárselas para el Hotel Caribe. No. ¿Ah? En ese momento, evidentemente, no tenía ninguna incapacidad, o por lo menos es lo que se evidencia por parte de él. Aparece en medio del escándalo un certificado de incapacidad elaborado en Medellín por una enfermedad general para Alex Flores. El paciente fue incapacitado por un periodo de 15 días a partir del 6 de septiembre al 20 de septiembre. Y quien firma es un psiquiatra. La incapacidad, 15 días de incapacidad, tiene el señor Flores. Pues si es un psiquiatra, le debiera dar incapacidad permanente. Un hombre que se comporta de esa manera, pues no puede ser senador de la República. Y no se le olvide, es el íntimo amigo de Pinturita. Y Pinturita Claro. salió a defenderlo. Claro, Pinturita salió a defenderlo, de manera que a Pinturita le parece muy bien lo que hizo Alex Flores en Cartagena. A raíz de los lamentables hechos protagonizados por el senador, nuestro colega Alexander Vales Flores, pues hay una presión ciudadana, la gente está molesta, tiene toda la razón, para que los partidos nos pronunciemos. Y pues como el pacto histórico como Coalición. conjunto, como coalición no tiene un comité de ética, pues nosotros tenemos una propuesta que les vamos a trasladar aquí con la senadora Bueno, Isabel Zuleta. el día lunes nos reunimos como Partido Político de la Colombia Humana. Se decidió en el Comité de Ética escuchar al senador Alex Flores, pero también le estamos solicitando al movimiento político independientes que active su Comité de Ética. No solo es nuestro partido que le dio un aval, sino también el partido de origen del senador. Le estamos solicitando muy respetuosamente que por favor se reúnan, que también actuemos de manera coordinada. El Comité de Ética del Pacto Histórico se activa también en ciertas circunstancias. Hay que activarlo dentro de las coaliciones, pero lo más importante es que ustedes también activen esos mecanismos tan importantes para darle tranquilidad a la ciudadanía que estamos abordando con toda la seriedad que corresponde este tema. Sí, porque en la medida en que nosotros tengamos esa capacidad de autocrítica y de entregarle a la ciudadanía también resultados por estos comportamientos, pues vamos a darles a entender que no todos aquí estamos actuando, que ese tipo de actuaciones no nos representan como pacto histórico. Entonces, como dice la colega Isabel Zuleta, le pedimos al partido Independientes que active su comité de ética y le dé una razón muy pronta al país. Gracias.